¿qué tal? Bueno, aquí continuamos en el consulado en la ciudad de Nueva York y nos encontramos con Pilar Pilgrim, que es la representante de CEDESOL aquí en el área. Buenos días, Pilar, ¿cómo estás hoy? Muy bien, gracias. Gusto en saludarlos. Bien, Pilar. Bueno, yo sé que estás como encargada del programa 3x1 aquí en la ciudad. ¿Puedes explicarnos, por favor, para que la gente que nos ve, nuestros seguidores, puedan enterarse que existe este programa y cómo funciona, por favor? Claro que sí. Soy María del Pilar Pilgrim Santos, soy oaxaqueña, a propósito de la Guelaguetza, de Tuxtepec. Y sí, soy la representante de CEDESOL para la costa este, con sede en Nueva York. Y CEDESOL tiene un programa muy interesante que se llama 3x1 Migrante. Este programa se llama 3x1 porque organizamos a la comunidad migrante en clubes para que puedan aterrizar proyectos en sus comunidades. Se llama 3x1 porque por tres que pone el gobierno federal, estatal y municipal, los clubes de migrantes ponen uno y pueden hacer proyectos desde infraestructura social, educativos, becas, hasta proyectos individuales o familiares. Muy bien. ¿Dónde te pueden encontrar o te pueden mandar un correo? ¿Cómo se puede localizar tu oficina? Miren, esencialmente se pueden meter a la página de CEDESOL, ahí está en programas, está 3x1, ahí está el directorio y ahí están mis teléfonos y mi mail. También estoy aquí en el cuarto piso en el consulado, me gustaría que me mandaran un mail o me llamaran, porque casi siempre estoy en comunidades visitándolos. Yo los puedo ir a visitar y darles un taller informativo de lo que es el 3x1. Aprovechenlo porque es un apoyo que da el gobierno federal del presidente Enrique Peña Nieto para el apoyo a las comunidades de origen de ustedes. Sabemos que cuando salen se quedan tristes sus parientes allá, sus hijos, sus esposas, y esta es una forma de poder colaborar en las comunidades. Pues muchas gracias, Pilar. Esperemos que nuestros paisanos por ahí se pongan en contacto contigo y puedan ser beneficiados por uno de estos programas que tienen aquí en el consulado. Es muy importante decirles que esto está abierto a toda la comunidad migrante, no nada más a los oaxaqueños. A los oaxaqueños me da muchísimo gusto atenderlos, pero es para todos. Muchas gracias. Gracias a ti, Pilar. Gracias. Esto es Rebeldía Radio, desde la ciudad de Nueva York, Tadí. Gracias.